Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente aquí el profe Durandán para poder estar en una nueva clase de informática junto a toda su familia y ustedes. Y hablando de familia, creo que ya saben quién viene en su presentación. Adelante, Ángelo. Chao, Sergio, ¿cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Sí, obviamente, claro que estamos todos contentos por estar aquí todos juntos para poder aprender en esta nueva clase de informática una cosita más. Y entre una cosa y otra y otra y otra vamos a aprender un montón. ¿Algo más para agregar, Angelo? ¿Qué andremo a vedere nella giornata di oggi, mio professore amico Sergio Brandán? ¿Qué tengo para hoy? Bueno, mira, ya paso a mostrártelo. Aquí, mira, tercero, cerrar programas. Atención, atención aquí, cerrar programas. Todo el mundo sabe, como te lo está mostrando Ángelo, que para cerrar un programa tenemos que hacer un clic ahí en la cruz. Pero ojo, hay varias formas de cerrar programas. Esta es la típica que vos conocés. ¿Querés ver que veamos alguno? Bueno, dale, vamos a minimizar esto por acá. Vamos a abrir, por ejemplo, una hojita que tengamos acá. Tenemos una hoja y un archivo. ¿Y vos qué haces? Directamente haces un clic acá, ¡ping!, en la cruz, y se ha cerrado el programa, ¿verdad? Bien, pero mira qué pasa. Si haces, vamos a abrirlo de vuelta. Si aquí en la opción de archivo te venís a la opción salir, mirá qué va a pasar. ¡Ping! Salió también. Esa ya tenemos dos formas de hacer. Ahora vamos a una tercera. Tenemos aquí, y yo acá en el icono que está acá del escritorio, o sea, del icono del programa, hago un clic ahí y me voy a cerrar. ¡Ping! Nuevamente cerramos. Vamos a ver otra forma que seguramente no sabes. Esta vamos a usar con combinación de tecla. Voy a apretar la tecla Alt, mira, y voy a apretar F4. Yo te la escribo acá para que la veas. Vamos a poner Alt, la teclita, ¿viste? Esta. Y vas a apretar F, la tecla de función, la que está arriba, F4. Vos apretas Alt F4, y vas a ver qué pasa. Mira, Alt F4. ¡Ching! Ahí está, se cerró. ¿Lo viste? ¿Querés verlo de vuelta? ¿No lo viste? Mira, al F4, ¿viste? Se cerró automáticamente. Y también tenemos la posibilidad de cerrarlo de un montón de maneras más. Por ejemplo, abrimos esto que tenemos acá y puedo apretar Control Alt Suprimir. Y va a aparecer ahora una ventanita en donde yo puedo cerrar la tarea. Eso desde el administrador de tareas. Puedo abrir el administrador de tareas. ¿Ves? Que aparece por aquí. Apretando las tres teclas que yo te mencioné recién, control al suprimir, y ahí automáticamente voy a tener el administrador de tareas para poder cerrarla. Entonces, mira, vamos a hacer una cosita. Yo te voy a mostrar ahora cómo vos podés cerrar directamente utilizando la teclita de la cruz. ¿Ves? Y automáticamente esa ya la conocés. Vos tendrías otra forma de poder cerrar la ventana, el programa o todo lo que hagas. Recordá, en la cruz tenés una forma, después archivo, salir, tenés otra. En el icono, en el icono y cerrar, tenés otra. Y después, por ejemplo, con Alt F4, tenés otra. Recordá todas estas formas porque después va a venir un cuestionario en base a esto, ¿sí? Bueno, vamos a ver, básicamente tenemos aquí nuestro documento para poder ir viendo. Mirá, acá está, control al suprimir, es lo que te decía anteriormente, también Angelo te lo explica. Después con el al F4, el archivo salir, ¿ves? Todo lo que yo te mostré, Angelo te lo está contando aquí. Y después la crucecita, la crucecita que en este caso te va a permitir cerrar el programa. Yo creo que con esto ya estamos, por ejemplo, listos para poder empezar a contestar nuestro cuestionario. Otra de las cositas que yo te digo, por ejemplo, podemos abrir varios programas, varios archivos. Por ejemplo, abre un archivo acá,
Después tiro, abro otro archivo por aquí, haciendo doble clic. Después puedo abrir otro archivo por aquí y así voy abriendo todos los archivos que quiero. Pero ojo, no es bueno tener muchos archivos o muchos programas abiertos porque ocupa mucho lugar en la memoria y hace que después la computadora se torne a quedarse muy lenta. Muy pesada, como le decimos aquí en la jerga de informática. Y eso no tiene que pasar. Tiene que estar livianita, tiene que estar rápida la compu para obedecer las órdenes que nosotros le damos, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos a nuestro cuestionario y vamos a ver qué es lo que nos trae por aquí el cuestionario del día de hoy. Primera preguntita. ¿Cuál es tu programa preferido o favorito? Recordá que tenemos un montón de programas. Todos los programas que tengas en la compu, bueno, vos me imagino que tendrás uno que siempre jugás, que siempre trabajás. Bueno, yo quiero saber el nombre. Lo vas a escribir en el cuadernito, ¿ok? Bien, la número 2. ¿Cuáles son las formas típicas de cerrar una ventana? Mencione al menos 3. Mirá que yo te mencioné varias, ¿te acordás? Bueno, vos tenés que acordarte, escribirlas y si no te acordás, escuchas o ves nuevamente el video. Vamos a la número 3. Dice, ¿cuáles de estos iconos permite cerrar un programa o ventana? Opción A, un signo menos. Opción B, un signo más. Opción C, un signo por. También creo que es fácil para que la puedas hacer. La número 4 dice, ¿es bueno tener muchos programas abiertos? ¿Por qué? Bueno, ya también te lo expliqué en el video. Ya todas esas respuestas tienen que estar contestadas en el cuadernito. Una vez que las tenés ahí, le sacás fotito y ahí automáticamente la envías al correo de siempre, a profebrandan@hotmail.com. Muy bien, y ahora sí, presentación del juego. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare, spero vi piaccia. Perfecto, aquí entonces tenemos una familia muy, muy, muy tranquilos en el living de su casa, disfrutando de una noche seguramente. Ahora lo que te digo la verdad, no sé qué hace una vaca en el medio del living de la gente esta, te digo la verdad. No sé qué hace la familia tener una vaca, ¿será la mascota de ellos? No sé qué decís vos. ¿Será ya? Vos fíjate que ya tenés que ir prestando atención las diferencias. Me parece que hay una persona ahí comiendo cereales y la vaquita en cualquier momento se comen los cereales. Bueno, acordate que el reloj también no participa como las diferencias. Acordate que son 3 las diferencias y yo creo que con esta charla ya creo que las encontraste. Así que si las encontraste, felicitaciones porque has ganado el juego. Haceme recordar quién ganó, cuántos segundos tardaron, todo eso lo vas a anotar y le sacas la fotito. Así que bueno, ahora sí, si ya adivinaste todo, nos vamos a despedir como corresponde. Nos vemos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao ciao, mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Entonces será hasta la próxima semana. Ciao ciao ciao.